resaltar que las grillas al interior del PRI están a todo lo que dan, por supuesto, tras los magros resultados, bastante bajitos, bastante malos los resultados para los priistas de la pasada elección, y bueno, pues ya hay quienes se apuntan, ya le quieren comer el mandado a Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente priista. Ya la vieja guardia del PRI está, digamos que, asomando cabeza, es lo que dice Miguel Ángel Osorio Chong, senador priista, exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto. Dice que hay que consultar a las bases y que sí, se apunta para ser presidente de ese partido. Vamos a escuchar. Pero no es la ambición personal lo que debe de moverse en este momento, es qué es lo que le conviene al PRI para los próximos años. El análisis... Cuando el próximo año tenemos 6 elecciones locales y después 2, y después, por supuesto, la presidencia de la República. ¿El análisis debe darse en una asamblea nacional? El análisis no debe quedar solamente, y esto es bien importante, solamente en las manos de la dirigencia o de los que hoy lograron un espacio público. Yo creo que debe ser de la base, debe ser de quienes no fueron tomados en cuenta, de los que no fueron respaldados, que no tuvieron el apoyo, de los muchos que trabajaron y que hoy ni siquiera son reconocidos. Lo que dice Osorio Chong, apuntado ante el debilitamiento de la figura de Alejandro Moreno, que ahora pues simplemente está tratando de sumar esfuerzos con Jesús Zambrano del PRD, con Marco Cortés del PAN. Hay quien piensa que de los tres no se hace uno, o sea, no tienen la fuerza suficiente como oposición. Estamos llegando al final, soy Jorge Armando Rocha, gracias a ustedes por la confianza, gracias a Madame Kika, moderadora, a los moderadores de los chats, muchas gracias a Aurora, David, Irma, Yolanda, Blanca, que estuvieron muy activos en el chat de Sin Censura, por supuesto, muchas gracias a David, a Cecilia, a Monse, que hacen posible el programa. Ya viene mi estimadísimo Toño Ruiz a las 3 de la tarde, en unos instantes, o sea que no se vayan, y a las 7 de la noche el gran Vicente Serrano. Así que muy buenas tardes y buen provecho. Les recuerdo que en Twitter me siguen como @RochaPeriodista y estamos en comunicación permanente. Buenas tardes.